Por reapertura de paritarias y también por la eliminación del impuesto a las ganancias, la Asociación Bancaria Seccional Tucumán iniciará asambleas en todas las entidades bancarias este miércoles y jueves. Esto será el comienzo de una lucha que puede incrementarse si es que no tiene respuestas positivas a sus pedidos. En síntesis, dijo Eduardo Burlés, secretario general de este gremio, lo único que hacen es pedir que se respete el acta acuerdo firmado a principios de este año. Esto estaba previsto, nosotros anticipábamos cuando en el plenario de secretarios generales que se realizó la semana próxima pasada, se facultó al secretario general nacional para avanzar en las distintas medidas y particularmente en el ministerio, exigiendo que convoquen a las partes y se logre la reapertura de paritaria, que eso es uno de los puntos, las cláusulas que tiene el acuerdo que se firmó con vigencia a partir del 1 de enero y vencimiento el 31 de diciembre. Esto no ocurrió. Los paritarios y los bancarios en general conocemos de que la inflación se llevó puesto el aumento, este es algo que no tiene freno, entonces se decidió exigir la reapertura de paritarias y como inicio de lo que puede llegar a ser medida de fuerza, van a hacer las asambleas a nivel informativo a cada uno de los trabajadores bancarios y luego si no tenemos respuesta, seguramente para la próxima semana, paro de 24 o 48 horas, según lo decida la conducción nacional.